El Perú Ilustrado, semanario para las familias, litografías y cultura visual en la posguerra, 1887-1892. Ese es el libro sobre el cual vamos a conversar hoy día en El Arriero con la autora del libro, Patricia Victorio, a quien le doy la bienvenida. Un gusto, Patricia, conversar contigo. Hola, muchas gracias por la invitación. Patricia, primero te presento para que los Gracias. amigos que no te conocen. Tú eres magíster en arte peruano, además diriges el Departamento Académico de Arte de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de San Marcos, ¿correcto? Sí. Y este libro ha sido publicado por el Fondo Editorial de la UPC, ¿no? ¿Por qué estudiar una publicación que circulaba en el Perú hace más de 130, 140 años? ¿Cuál es el valor de esta publicación llamada El Perú Ilustrado? El siglo XIX, el arte del siglo XIX normalmente está circunscrito a grandes obras, ¿no? La pintura, la escultura, etcétera. Pero el tema de, entre comillas, lo que se llamarían las artes menores, ha permanecido un poco ajeno del ámbito académico. El Perú Ilustrado es una revista, un semanario en realidad, riquísimo en imágenes. Y estas imágenes fueron hechas específicamente por los principales litógrafos de la época, que fueron invitados por Peter Bacigalupi, que era el propietario, pero era también el director primero, ¿no? Entonces, revisar las páginas del Perú Ilustrado realmente ayuda a comprender ese periodo de la posguerra. Por eso es que me pareció tan rico analizar estas imágenes. Ahora, Patricia, tú justamente has señalado algo importante y que cuando uno revisa el libro lo nota, ¿no? Son los años de la posguerra. Esta es una revista que sale entre 1887 y 1892, ¿no? El ejército chileno abandona el Perú en 1884. Es un país en crisis. Y algunas imágenes que estamos viendo no nos muestran a un país en crisis, nos muestran más bien otra imagen. ¿Cuál era la intención de Peter Bacigalupi, este personaje que tú ya has mencionado, que crea la revista, al promover este tipo de publicación? Mira, después de analizar las páginas del Perú Ilustrado, yo comencé a darme cuenta de algo que es bastante particular, ¿no? No se muestra la crisis que sabemos que sucede en ese periodo, sino más bien se muestra el otro lado, ¿no? Este país que, como lo menciono en una parte del libro, se levanta como el ave fénix de sus cenizas. Y entonces se muestran los grandes proyectos de ingeniería como el Puente del Infiernillo, o las carreteras que van entrando para conocer el interior del país, la dársena del Callao, etc. Yo creo que ese es el mayor aporte. Esta imagen que estamos viendo en este momento es parte de la destrucción de Iquique, pero sucede después de la guerra. No en el Perú Ilustrado, por ejemplo, cuando se muestran imágenes de las ciudades cautivas, Tacna, Iquique, Antofagasta, etc., Arica, lo que vamos a ver en realidad son ciudades como si no hubiese pasado nada en ellas. Son imágenes anteriores a la guerra. Nunca se muestra una imagen de destrucción, salvo el caso este que es posterior a la guerra. Es ese bombardeo que además es en el gobierno de Balmaceda, si no me equivoco, ¿no? Sí, es posterior, no, no, no. Es como una excepción, ¿no? Ahora, uno de los aspectos en ese contexto de posguerra que a mí más me ha impresionado del trabajo es esta recuperación y esta valoración de los héroes de la guerra, pero no solamente Grau y Bolognesi, digamos que siempre son los dos que están a la cabeza, ¿no? Sino los demás, o sea, muchos otros héroes, y a través de una conexión con los lectores, ¿no? No sé si puedes explicarle a nuestros amigos cómo construyen este discurso, ¿no? Y recogen las imágenes, además, ¿no? De verdad que comprometen, como lo dices, comprometen a la población, ¿no? En las páginas del Perú Ilustrado se pide a la población que mande las fotos, porque ya existe la fotografía, se ha difundido en el Perú desde antes de mediados del siglo XIX,
que manden las fotos de sus familiares que han participado en la guerra, pero no solamente la foto, sino que manden también una nota explicando quién era. Entonces podemos encontrar a los grandes héroes de la guerra, como has mencionado, Grau, Bolognesi y otros, pero también a personajes que probablemente no podríamos conocer si no fuera porque, ¿no?, la familia envía la foto y envía quién es. Hay niños que van a la guerra, hermanos, etcétera, y aparecen sus fotos, ¿no? Y, perdón, las fotos litografiadas, porque tampoco había una técnica para pasar de la fotografía al papel del semanario, ¿no? Entonces, ese trabajo lo hacían los litógrafos. Ahora, muy hábiles, ¿no? Sí. Justamente, antes de pasar al tema de los litógrafos, que es realmente fascinante, ¿no? Es el análisis que tú haces. También, así como para rescatar las historias de la guerra, también habían pedidos a que los lectores manden fotos de imágenes del país, ¿no? O sea, yo lo leí, decía, este medio es más interactivo que muchos medios en este tiempo interactivo, ¿no? De interactividad permanente, ¿no? Sí, y de veras que es riquísima la información que tiene y este contacto con la población, ¿no? Pedir fotos de las ciudades. Recuerden, en esa época se está conociendo el país. El siglo XIX es... Nosotros tuvimos dos guerras muy seguidas, la guerra de España, la guerra con España, la independencia, la guerra con España y luego la guerra del Pacífico. El país no había acabado de cohesionar, de unirse, pero tampoco se conocía completamente. Y lo que me parece bien interesante además es que no solamente piden, y me voy a extender un poquito, no solamente piden, yo me emociono, no solamente piden las imágenes del interior de la ciudad, del país, sino también hay fotos de los tipos populares, pero esa parte me parece muy rica porque no se presenta a los tipos populares como algo mínimo, sino que se presentan enaltecidos. Y podemos comparar esta publicación, El Perú Ilustrado, con la de Carlos Frey, en donde se ve a los personajes amazónicos totalmente empequeñecidos como parte del paisaje. Acá no. Si bien, digamos, todavía es anónimo el personaje rural, ya sea andino o amazónico, pero está enaltecida su imagen. Y eso es, claro, muy valioso en la época. Claro, los mostraban más como parte de un determinado grupo, ¿no? Los Conigo, me parece que hay una imagen de ellos, ¿no? Pero no con nombre y apellido, eso es lo que estás diciéndome, ¿no? Claro, pero en gran tamaño, a diferencia de otras publicaciones de la época, en donde estos pobladores están totalmente empequeñecidos y prácticamente aparecen ocultos en el paisaje como algo pintoresco. No, acá hay como una necesidad de mostrar todo el panorama. Me gustó mucho del Perú Ilustrado, realmente. Y otro tema, claro, tú has señalado esta idea de un país que, claro, está en reconstrucción, está saliendo de una, o está camino a una reconstrucción en ese momento todavía, ¿no? Estábamos casi en una guerra civil, en realidad. Y sin embargo, claro, hay una imagen de progreso, vamos a decirlo así, de desarrollo, se diría ahora, siempre eso va a generar mucho debate. Y hay una imagen que quizás Carlos, que nos apoya siempre, puede volver a poner, que es la imagen del puente, ¿no? O sea, porque tú has dicho, ¿no? Fábricas, empresas, ¿no? ¿Por qué? O sea, ¿cuál era el mensaje que quería dar? Hay el puente del Infiernillo. Esto es del sur. Estas son las ciudades del sur. Esa es es la portada, además, ¿no? Es la primera portada, porque hay dos portadas. El segundo año cambia. Yo menciono algo que también formaba parte de la mentalidad de la época. Por un lado está este afán nacionalista que busca lo propio, pero por otro lado está el romanticismo, ¿no? Son dos elementos que van de la mano y muestran a un país que busca conocerse, pero también exalta, digamos, la mano del hombre y la obra de Dios, porque muestran los paisajes, ¿no? Y si bien no es un tema, digamos, religioso, pero era la mentalidad de la época, ¿no? Era parte de lo que en Europa se ve también como el nacionalismo y el romanticismo, ¿no? Contraponer estos dos aspectos en la búsqueda, por ejemplo, de lo propio que sucede más o menos en la época en Alemania, en Italia, la unificación italiana, o el tema de la unificación de Alemania, que buscan
reconocerse en sus propias, con sus propias características, ¿no? Separándose de los demás países o uniéndose. Acá también pasa algo así, reconocer el territorio, ¿no? Y mostrar esta fe en el progreso, ¿no? Y a mí también me parece que no solamente es esta fe en el progreso, sino mostrar una idea de bienestar frente a una situación caótica, ¿no? Has claro. mencionado la crisis que había, luchas de caudillos, etcétera, en este momento posterior a la guerra, ¿no? La lucha por el poder, que vamos ahí, a ver. Ahí, disculpa, pero justo habíamos mencionado el tema de los litógrafos y me parece que no quería que se nos pase. Ah, no, no, no. Tenemos tanto tiempo, pero ¿cómo era la producción? Porque claro, tú misma has explicado que la gente mandaba fotos, pero no eran fotos lo que se publicaba, ¿no? O sea, un poco, la gente de esta época cree que las fotos existieron siempre, pero ¿cuál era el proceso que se daba para publicar estas imágenes que uno las ve y dice, parece una foto, ¿no? Y después, claro, te das cuenta que alguien tomó una foto antes. Claro, es un proceso laborioso. El litógrafo trabaja con la foto, o sea, ve la foto y dibuja sobre una piedra con un lápiz graso, una piedra de granito. Luego hay todo un procedimiento, se llama un grabado, una litografía es un grabado, pero no se talla, no se graba la piedra, sino que se trabaja con un lápiz graso, luego se echa un ácido, se lava, se entinta, y luego eso se estampa sobre el papel. Pero el litógrafo debe tener tal habilidad, tal pericia, que es capaz de transmitir, ¿no? De mostrar esa imagen de una manera mucho más real, ¿no? Ahora, eso está dibujado sobre una piedra y pasa todo este procedimiento y luego se estampa sobre papel. La litografía lo que permite, miren esos retratos, ¿no? Permite que se hagan muchas reproducciones y luego se puede limpiar la piedra litográfica y se puede volver a utilizar. Era el procedimiento de la época. Y digamos, el Perú Ilustrado tenía un, era, o sea, no era un, era un equipo de litógrafos, no era un taller que, o sea, formó además a un conjunto de litógrafos, ¿no? Sí, el principal litógrafo fue Evaristo San Cristóbal, pero hay muchos otros, está Lozano, Belisario Garay, etc. Pero además, así como pide a la gente que mande fotos de sus familiares que han ido a la guerra o de las ciudades donde viven, también pide, ¿no?, a jóvenes que tengan la habilidad de dibujar que vayan y hagan alguna obra y que si esta, entre comillas, vale la pena, no lo dice con esas palabras, obviamente, su premio será que sea publicado en el Perú Ilustrado. O sea, de nuevo la lógica esta de la interacción, ¿no? De un medio claro, muy, claro. Muy en diálogo con la gente, ¿no? Pero Y solo para terminar, y se forma una especie como una escuela también, ¿no? Donde muchos litógrafos se van a formar, van a trabajar ahí y luego pasan a otros lugares a trabajar, ¿no? Ahora, pero además de estas ideas que transmitía, digamos, de alguna manera como valores nacionales o construir una identidad o una imagen de progreso en ese momento, ¿no? De exaltación de la modernidad, señalas también. Tú. También hay digamos, toda una gama que tiene que ver con, este era un medio de alguien. Sí quisiera que digas un poco algo sobre Vasigalupi, porque el personaje es fascinante, que tenía un negocio y que también los medios tienen propaganda, pues, ¿no? ¿Cómo combinaba esas dos dimensiones este personaje ítalo-norteamericano era, ¿no? Sí. Mira, la historia de Vasigalupi es bien peculiar porque, bueno, al principio no se sabía mucho de él, pero afortunadamente logré recopilar varios datos suyos. Vasigalupi es un negociante, es un empresario, ¿no? Es un hombre súper activo realmente y tiene un taller, una imprenta. Y vende una serie de artefactos, vende las máquinas de coser Davis, vende las cámaras fotográficas Kodak, él mismo además era fotógrafo. Es decir, era un gran negocio. Y en claro. ese negocio, él funda el Perú Ilustrado. Pero este semanario no le reditúa. En realidad son más los gastos, porque constantemente está trayendo, por ejemplo, máquinas de fuera, máquinas litográficas que le permitan mejorar la impresión, hacerla más rápido, etc.
Entonces, en algunos números se puede leer, ¿no? Que pese al costo que tiene el mantener este semanario, ¿no? Se han traído estas máquinas, etcétera. Claro, como que siempre está rindiendo cuentas, además, ¿no? Siempre está explicando, ¿no? Esa es sí. Otra cosa que me ha llamado mucho la atención. Da cuenta, ¿no? Es bien interesante. Y entonces el precio sube al principio porque aumentan las páginas, pero lo interesante es que luego se mantiene en un solo precio a lo largo de los años que dura su publicación y mantiene la calidad. Pero, obviamente, para poder mantenerse, como lo hacen muchas revistas y muchos diarios, vende publicidad. Y también publica, ¿no?, algunos artículos que él ofrece. Pero además allí también, sí, quería decir que además allí también él, o sea, puede hacer un seguimiento de cómo es esta sensación, ¿no?, de incorporar, ¿no?, por ejemplo, la imagen de las tiendas que había acá en Lima, del Jirón de la Unión, ¿no?, o de los productos que se vendía, y se puede hacer un seguimiento del teatro, qué se presentaba, o cómo eran quienes participaban en las corridas de toros. Había un sinfín de temas, ¿no?, presente en la publicidad también. Claro, como fuente de información para entender la época es fascinante lo que yo he podido mirar, digamos. Ahora, una última pregunta. Hay un personaje muy importante que además se está cada vez valorando más y que fue directora de El Perú Ilustrado, que es Clorinda Mato de Turner, ¿no?, que es un gran personaje. Como digo, acá en El Arriero hemos hecho hasta dos programas conversando sobre estudios sobre Clorinda Mato de Turner. Pero ella tiene un paso accidentado, un poco como su vida fue siempre, tuvo muchos problemas en ese sentido, pero la acusan de una publicación y la Iglesia Católica va con todo contra ella, ¿no? No sé, contra El Perú Ilustrado primero. Sí, esa parte, ella dirige El Perú Ilustrado porque obviamente es reconocida, era una mujer muy activa, muy fuerte además, ¿no? Y me parece que le hacen una jugada terrible, ¿no? Yo lo he comentado en un congreso que hubo sobre Clorinda Mato de Turner en el Cusco el año pasado, sí, estuve ahí, ¿no?, y presenté el tema y realmente fue así como apoteósico porque ella era súper fuerte, ¿no? Ella estaba año y medio y de repente, según ella cuenta, pero me parece que hay que creerle totalmente, que ella está enferma y publican el cuento Magdala, de Coelho, ¿no? Y Magdala trata una historia de Jesús y Magdalena, ¿no? Parece que en esa época, pues, fue tomado por la iglesia como algo terrible, ¿no? Entonces, la gente hasta ahora lo tomarían como algo terrible, imagínate en esa época. Ya en esa época, ¿no? Y entonces la gente sale masivamente a quemar El Perú Ilustrado, pero además la iglesia, en Arequipa sobre todo, pero la iglesia en general pone como condición que no se lea El Perú Ilustrado, so pena de excomunión al que lo lea, ¿no? Y bueno, Basilio Lupi, que era un negociante, bueno, sabe su trabajo, ¿no?, logra digamos que se libere El Perú Ilustrado de esa acusación. Pero en las páginas del Perú Ilustrado, Clorinda Mato de Turner dice ella misma que esa publicación ella no la autoriza. Yo dudo que si ella hubiese sido responsable, ella no lo fuera a aceptar, ¿no? O sea, si ella hubiera sido responsable, ella hubiese dicho sí, bueno, porque fue capaz de escribir a veces un nido contra la iglesia. Obviamente tenía, ¿no? Y muchos intelectuales de la época la apoyan, pero aún así ella tiene que salir del Perú Ilustrado, tiene que dejar la dirección debido a la presión de la iglesia. Claro, con mucha además, pena, ¿no? Claro, era una censura, pero además a mí otra cosa que también me llamó la atención es que incluso estas imágenes de la gente en Arequipa, que también había hay una litografía, ¿no? O sea, el medio informaba cómo estaban queriendo quemar sus revistas, ¿no? Patricia, se nos ha ido el tiempo. Ah, lo siento. Quiero dar las gracias. Quiero felicitarte por el trabajo.
el libro acaba de ser presentado hace 2 horas en la feria del libro, ¿no? Así que, y yo le recomiendo a todos los amigos y amigas del arriero la lectura del libro El Perú Ilustrado, semanario para las familias, litografías y cultura visual en la posguerra 1887-1892, escrito por Patricia Victorio, con quien acabo de conversar. Patricia, un gusto, felicitaciones, y espero que tengamos otra oportunidad para poder conversar más sobre estos temas de las ilustraciones, de las gráficas y de cómo se ha construido la imagen del Perú también a través de los medios. Un gusto. Muchas gracias. Amigos, nos vemos en un momento que vuelvo con Charlie Becerra para hablar sobre la novela Cachorro.